El cártel del noroeste atacó a soldados de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En los videos se aprecia cómo disparan un arma larga automática durante una persecución en la madrugada del viernes. 12 supuestos criminales fueron abatidos luego de los enfrentamientos. Es mejor tener buenas relaciones con Estados Unidos que pelearnos. Para eso es la política, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a hacerse la prueba de COVID-19, pues dijo sería irresponsable no aplicarse una prueba COVID-19 al viajar a su encuentro con el presidente Donald Trump este miércoles 8 de julio. Cyber Robotics Solutions, empresa del hijo de Manuel Bartlett, Leon Bartlett, fue sancionada por 2 años y $2 millones ante las irregularidades por la venta de 20 ventiladores por más de $31 millones al equipo sobrevaluado y carentes de calidad al IMSS en el estado de Hidalgo. El periodista José Cárdenas grabó un video en el que usó la frase "entre perros hay razas" para reclamar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus comentarios despectivos hacia la prensa y su intención de cobrar a quienes lo critiquen. La corte mañanera de disque periodistas aduladores queda exenta. Esa bola de payasos lectores de preguntas prefabricadas a modo, esa bola de salameros, son como Lord Molécola los que tienen derecho a barrera de primera fila cada mañanera. Fue abandonada e incendiada una avioneta cargada con cocaína en el tramo carretero de Morelos-Polyuc. Es la séptima localizada en Quintana Roo en lo que va del año. Lo que se presume es que viajaba desde Venezuela y tuvieron un aterrizaje forzoso ante el seguimiento de autoridades mexicanas. La tripulación prendió fuego a la avioneta previo a llevarse parte de la mercancía. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que la epidemia de COVID-19 se pudiera extender hasta los meses de marzo o abril del próximo año 2021, debido a que algunas ciudades experimentarán las pandemias más tardías y se unirá con la temporada de influenza de invierno. Anonymous adjudicó el hackeo de la página de la Conducef de la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. En el breve mensaje que apareció, advirtieron que el próximo sitio que tomarían sería el Banco de México. Anonymous había advertido sobre los ataques al gobierno mexicano luego de hackear a la Conapred a finales de junio. Justificó el presidente Andrés Manuel López Obrador que trabajadores de la Secretaría de Economía se queden sin el 70% de las computadoras. Que ni estén pensando que vamos a volver al derroche, explicó Andrés Manuel. Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. ¿Qué estaban esperando, que tuvieran sus computadoras para luchar? La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, presumió en redes sociales la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Mientras la edil se hizo acompañar de 2 senadoras para presentar la denuncia, él sigue denostándola en su mensaje matutino, reportó el semanario Z. Y me reportan que se la pasa en el salón de belleza. Así no puede administrar. Entonces le puede echar la culpa a quien quiera. Fue grabado el momento en el que un hombre apodado El May se lanzó al mar para rescatar a un hombre de la tercera edad que se estaba ahogando durante el fin de semana. El rescate acuático se registró en el área del Campito, en Primo Tapia, Playas de Rosarito. El futbolista mexicano Carlos Vela se negó a participar en el torneo de la Major League Soccer, la MLS, en el complejo de Disneylandia en Orlando, Florida, creado para concentrar a los jugadores y evitar la propagación del COVID-19. Vela se negó a trabajar ante el embarazo de su esposa y el cuidado de su hijo. En el Congreso de la Unión se analiza prohibir los certámenes de belleza en México y ante el debate, Geraldine Ponce, la legisladora federal por Nayarit y segunda finalista de Nuestra Belleza México 2016, opinó que se deben regular, mas no prohibir, pues no solo se trata de un concurso de belleza. Entre todos podemos construir un proyecto que regule los certámenes y que proteja a quienes libremente deciden participar en ellos, pero que de ninguna manera los prohíba. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava.